Venga, seguimos. Vamos a ver qué pasa con los otros miembros del alto mando. Miembros del alto mando. Miembros del Team Star, a ver. Bueno, aquí está. No quiero ir a ningún lado, quiero hablar con Noah, a ver qué pasa. Fastuoso surtido de artículos disponibles en la tienda de la academia. He de reconsiderar la estima que merece este establecimiento. Se lo ve todo emocionado con la tienda de la academia. Está distraído, así que podemos hablar normal. Seguro que ni se entera. La verdad es que todo el Team Star es en cierto sentido, eso es el que más me preocupa. ¿Por qué? Saludos, buena señora. Me gustaría aquistar los 5 ropajes de ninja que hoy ofrecen aquí este puesto de venta. ¿El disfraz de ninja has dicho? Lo siento mucho. Se acaban de llevar los 2 últimos que nos quedaban. ¡Oh, cruel destino! Privado de esos ropajes, ¿qué será de mí? No, Enzo. Hay una esperanza. Síguele la pista al rufián que adquirió las últimas existencias. Ya decía yo. Y cuando no la encuentres, tendrás que prostrarte ante el que implora su generosidad. ¿Eh? ¡Wow! ¿Eso ha sido siempre así de guapo? ¡Ay, no! Eso ahora no viene a cuento. Lo que importa es que va a ser el ridículo si se tira al suelo de rodillas delante de otro delante. Será mejor que le paremos los pies, ¿no te parece? Déjalo, a ver qué pasa. No sé, yo... ¡Hombre, si es el ilustre Don Enzo! Camarada, ¿seréis capaz de perdonarme algún día? Os di mi palabra de obtendría 2 trajes de ninja para disfrazarnos juntos más. Ah, no os preocupéis, ya lo he comprado yo. ¿Cómo? He pasado por la tienda cuando acababa de llegarles la mercancía. He comprado 2, uno para vos y uno para otro un servidor. Suponía que se agotarían en un abrir y cerrar de ojos, así que no he querido esperar. Venga, a cambiarnos y a jugar a los ninjas. Qué buena nueva, amigo. En tal caso, permitidme una breve ausencia. He de ir a mis aposentos a recoger mis shurikens y dotar a nuestro juego de mayor realismo. ¡Genial! Si gustáis, podría también ejercer mis dotes de costurero al arreglar los disfraces para que gocen de aura tóxica y misteriosa. Eso ya sería pasarse. Jajaja, ¿no lo sabéis lo que decís, amigo mío? Uf, menos mal que se ha resuelto el asunto sin mayor problema. Y lo mejor de todo es que Enzo ya ha hecho un amigo. Ahora me siento culpable por haberlo espiado. Bueno, me voy. Hasta la vista. Hasta la vista. Aunque todavía te voy a volver a ver qué sucede con las otras 2. Me faltan saberlo, ¿sabes? Aquí está, taller de arte. ¡Ay! ¡El moco está aquí! ¡Venga, ya! ¿Por qué el moco está aquí? No lo entiendo. Oh, ¡hola, Malibib! Es la primera vez que entro en el taller de arte. No sabía que las pinturas olieran tan bien. ¿A qué has venido? Pues verás... Está ocurriendo un rumor muy raro que el Team Star planea una operación en el taller de arte. Y claro, me ha entrado la preocupación. Aunque en mi opinión será una chorrada que se han inventado los que todavía les tienen miedo. No tendría sentido que fuera verdad. ¿Qué clase de operación iba a querer realizar aquí? ¿Se puede saber? Pa, como si no... ¡Uah! Pues han venido.
Esa escultura de Staraptor es una pasada. Parece que está a punto de utilizar a bocajarro. Tú, Paradillo, ¿eres el del club de arte? Sí, soy yo. No me lo creo, que esto está pasando de verdad. Eran ciertos los rumores. No puede ser, qué tontería. De momento veamos qué pasa.